Hola Pepe, muy buenas tardes familia. Dale, como quedamos el pasado lunes, hoy veríamos algo más acerca de esta catástrofe medioambiental sucedida en Chipiona el pasado viernes con el incendio de una parte del cordón dunar, unos 5.000 metros de este cordón lunar de Chipiona y del de centro de interpretación del Camaleón. Un incendio que se producía, como ya comentamos el pasado lunes, aquí en Contigo, se producía el viernes por la tarde noche y por culpa del levante se propagó. Rapidísimamente llevándose por delante parte de este centro de interpretación del camaleón y de la naturaleza, un centro único en España y de reconocido prestigio internacional por su riqueza, no sólo biológica, sino por los estudios que este centro albergaba. Ahora la historia está, el proyecto está, las ideas y todas las intenciones están dirigidas a reconstruirlo lo antes posible, pero. Para comenzar, ya han visto, antes de yo hablarles les he mostrado un poquito de cómo se encuentra ahora mismo la zona afectada. Si les parece, antes de, de seguir, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a centrarnos en el viernes por la tarde-noche para ver ese incendio. Unas imágenes que pertenecen a un chipionero que siempre está muy pendiente de todo lo bueno y malo de este pueblo, de sus imágenes del presente y de muchísimas imágenes del recuerdo. Nos referimos a Gaspar Bueno, un chipionero que tiene... Una cantidad de fotografías de Chipiona y de vídeos impresionantes, digna de mucha admiración. Pues él, precisamente, fue el que grabó el vídeo que vamos a ver a continuación de el momento del incendio, cuando se quemaban estos 5.000 metros y parte del centro de interpretación del camaleón. Pues ahí teníamos esas terribles imágenes del pasado viernes cuando estas 5.000 metros ardían por completo y el, por suerte, por suerte y como ya comentábamos el pasado lunes gracias y unas gracias con unas mayúsculas muy grandes a la colaboración ciudadana, a los bomberos de toda la provincia de Rota, de Jerez, de Sanlúcar a particulares, protección civil, policía local, guardia civil, en fin, a tantas y tantas personas que estuvieron aquí desinteresadamente dando el callo para salvar fuera como fuera este centro, gracias a todos ellos no se quemó del todo el centro de interpretación del camaleón, que ahora, por supuesto, la misión es, esa misión inmediata es recuperarlo. Para tener más detalle de todo eso y de muchas cosas más, de tantas dudas que nos quedan, de datos. Biológicos, de curiosidades. Ya les comentamos el pasado lunes que quedaríamos con una persona que conoce todo esto desde el minuto cero que se pensó en crear el centro de interpretación del camaleón. Nos referimos a Benito Ruiz, es el vicepresidente del Club de Amigos de la Naturaleza Escipione, el grupo ecologista CANS. Y él junto con Rafael Ruiz han estado, ¿verdad, Beni? Desde el momento que se pensó en crear este centro, uno de los grandes protagonistas es sin duda Benito Ruiz. Pues sí, el, el minuto uno empezó en el año 1983, cuando constituimos el grupo ecologista, pues lanzamos un manifiesto de intenciones, de proyectos, futuros proyectos, evidentemente, y acciones a seguir. Uno de ellos precisamente fue la creación de un centro de interpretación de la naturaleza. En aquel momento sonaba a pequeña locura o a gran locura... porque no teníamos ni idea ni por dónde tirar... ni si lo íbamos a conseguir... ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero transcurrido el tiempo, íbamos trabajando, haciendo cosas y alguien nos dio la información de que la compañía CEPSA disponía de un departamento de medio ambiente con un presupuesto bastante considerable y que apostaban por proyectos medioambientales. Y entonces nos pusimos en contacto con ellos, les gustó la idea y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con distintas administraciones también, como en este caso por ejemplo el ayuntamiento que era la parte la administración más cercana y algunas otras y a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar a elaborar proyectos, presupuestos, unas veces con más acierto, otras veces con menos acierto porque el ayuntamiento de turno a lo mejor prestaba más atención, otro prestaba menos, pero en fin, afortunadamente en el 2013 se pudo inaugurar y hasta ahora que ha estado funcionando perfectamente, estupendamente han sido miles y miles de personas y de niños de colegios que han pasado por aquí ...y ha cumplido la función para la que... ...lo pensamos en un principio que era... ...la educación medioambiental, la protección... ...y la divulgación... ...pero desgraciadamente ha ocurrido esto... ...y ahora pues, tenemos que empezar de nuevo prácticamente. Nosotros estuvimos hablando la misma noche del incendio... ...y creo que precisamente creo que a esta altura... ...de la pasarela más o menos... ...y comentamos cosas tan... ...curiosas, a la vez que desagradables... ...como lo de la ley de protección de datos, ¿no? la, ...la contradicción de que tú hagas... ...una copia de seguridad del trabajo de una vida... ...y de que no puedas llevarte ese disco duro... ...por ejemplo a casa ¿no?... ...que sería un sitio... ...bueno he dicho casa por decir un sitio... ¿no? Por, ...por sacarlo del entorno... Por, ...por seguridad... ...no que la ley te obliga... ...a tener esa copia de seguridad... ...en el mismo edificio... ...no puedes sacarlo del edificio... ...o sea que se quema el ordenador... ...donde está la información... ...y la copia de seguridad... ...que lo hemos metido en un cajón... ...de ese mismo escritorio... ...que ha salido ardiendo... ...eso como se come. Pues tú lo has dicho... La ley es la ley, hay que acatarla y pero por, por desgracia ocurren este tipo de cosas. Hay que decir que aquí, porque no lo hemos mencionado antes, estaba la delegación de medio ambiente y tenía ahí todos los archivos y toda la información que la delegación tiene que tener, evidentemente. Y todo eso ha desaparecido. Entonces es una desgracia, como tú bien decías, de no poder sacar esa copia de seguridad y poderla tener en un sitio totalmente distinto a donde está todo lo demás, toda la documentación y toda la información que hay en el ordenador, porque ocurre una cosa como esta y se pierde todo. No tiene sentido hacer una copia de seguridad si luego no, no se puede rescatar. Claro. Yo recuerdo que vosotros, el grupo Colosistacán, venís ahí de, durante muchísimos años recopilando información, creando bases de datos, eh, junto con Manolo González, con el biólogo. Eh, ¿Toda esa información también se ha perdido? Eh, la que estaba aquí en el edificio, por supuesto que sí, toda. La que tenemos nosotros en nuestros archivos, la tenemos ahí guardada y en la medida que nos la vayan pidiendo desde el ayuntamiento, evidentemente, que ya me han pedido alguna información, evidentemente se la vamos a trasladar porque es que no puede ser de otra manera, evidentemente. Por suerte, por suerte. Por suerte, claro, tú lo has dicho, por suerte. O sea que de lo que hemos visto que ha quedado del edificio, vamos a ver ahora imágenes también de, de un dron que también habrán visto ustedes en Canal Sur, imágenes de Rogelio González. ...que la misma tarde del incendio... ...estuvo grabando por aquí encima con un dron... ...y la, si no fuera porque era un incendio... ...la verdad que las imágenes... ...tienen una cierta belleza ¿no?... ...porque se ve el trabajo en equipo... Eh, ...se ve las mangueras de agua... ...se ve todo un pueblo volcado en, en la lucha ¿no?... ...por salvar algo muy suyo como es este centro de, del Camaleón... ...¿qué proyectos hay inmediatos para... ...para que no se deje pasar esto en el olvido... ...ya, qué es lo que he pensado... ¿A quién se le va a pedir ayuda? ¿A quién puede dar ayuda? Pues mira, nosotros ya nos hemos puesto a trabajar. Nos hemos puesto ya en contacto con los mmm, trabajadores de CEPSA, que, que fueron los que colaboraron con nosotros en la elaboración de este proyecto. Están jubilados, pero ellos se comprometen a intentar volvernos a poner en contacto con los jefes que hay ahora mismo en la actualidad. Eso ya está hecho que están a la espera de que le digamos mmm, hacia adelante. Estamos pendientes de reunir al Consejo de Medio Ambiente, que seguramente se va a reunir con carácter urgente este próximo jueves, y ahí es donde queremos sentar las bases de por dónde tirar. No podemos ir a, a ciegas, tenemos que intentar eh, marcar un camino. Nosotros esta misma mañana hemos registrado en el registro municipal una propuesta para que se cite a, a, a este próximo Consejo o, extraordinario, o si no, al ordinario que tenemos también el día 16 al director del Grupo de Desarrollo Pesquero de, de la Comarca, que ellos también participaron con una subvención en este centro y entonces queremos también volverlos a implicar en la medida de lo posible. Y luego, en el momento que tracemos esas directrices de por dónde tirar, cómo trabajar, pues queremos llamar a las puertas de Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, Costas y Fomento. Son la, 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 los entes públicos que pensamos que es más... Pueden apostar por, por una situación como esta, ¿no? por una cosa como esta, porque son los más allegados. Y luego eh, la, la ciudadanía nos está pidiendo mm, participar, colaborar, eh, o bien mm, algunos poniendo algunas cantidades de dinero, o bien otros pues, eh, nos proponen hacer trabajo, pero trabajar en una zona como esta no es fácil porque eh, tiene que ser empresa. Que... Pero bueno, no obstante, si hay algo que hacer, si hay algo que proponer, lo haremos. Y seguramente tendremos que abrir una cuenta eh, para que la gente que quiera poner un 5 euros, 10 euros, lo pueda hacer. Pero todo eso está todavía por ver porque lo tenemos que tratar en el Consejo de Medio Ambiente, como te decía, que será este jueves, seguramente, si no pasa nada. Y a partir de ahí pues, en, en tomar, iremos tomando decisiones porque ahí, ahí no estamos solo, solo nosotros, ahí participan otras asociaciones y los partidos políticos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición. Y entonces aquí todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que dar ideas. Y una cosa muy importante que nosotros queremos sacar el compromiso de todos y sobre todo los partidos políticos. Es, primero, que no intenten sacar rédito político. de esta catástrofe. y segundo, que fiscalicen todo lo que se haga para que no haya ni la más mínima duda de que céntimo que se coja, céntimo que se invierta en levantar esto de nuevo. Y ellos son, como representantes de la ciudadanía que los ha votado, los que tienen que dar fe de que eso es así. Nosotros también, como ciudadanía, pues también lo haremos como asociación, pero mmm, nosotros mmm, a lo mejor no representamos a todo el mundo, aunque creemos que sí, porque el medio ambiente creemos que no tiene color político, pero bueno. Pero mmm, pensamos que la gente que vota a un partido político eh, lo hace por, por ideología, evidentemente, y creo que tiene que estar pendiente para que ese partido político le dé la información exacta de todo lo que se haga. Mm -hmm. Bení, hay, hay ciertas preguntas, ciertas curiosidades ¿no? que se plantearon el pasado lunes en el programa contigo. Por ejemplo, mi compañero Pepe nos preguntaba, como curiosidad, en estos 5.000 metros cuadrados, que no representa, que también lo, lo aclaramos, no representa el cordón dunar en, al completo de Chipiona, que es mucho más amplio. Pero en concreto nos preguntamos: en este trozo, en estos 5.000 metros, ¿cuántos camaleones pueden haber muerto? Hombre, se, ha, se está intentando elaborar, lo que pasa es que como has visto hay maquinaria trabajando y todo eso, entonces es complicado de, de saber. Yo calculo que al menos, porque te, hay que tener en cuenta, los camaleones son territoriales, necesitan una cierta distancia entre unos y otros, porque si no, pues se van peleando, sobre todo en épocas de celos mayormente. ¿no? Entonces, mmm, nosotros calculamos que aquí puede haber una decena de camaleones, no más. Afortunadamente, no más, porque bueno, como tú decías, lo que se ha quemado al final son unos 5 o seis mil metros cuadrados y si vemos la distancia que necesita entre un camaleón y otro para, para no molestarse unos a otros, pues yo calculo que puede haber una decena, no más, además de otras especies, porque también nos han dicho que han visto algún, algún eslizón, eh, porque el eslizón le pasa también como al camaleón no puede correr. Es un animal que prácticamente no tiene patita y entonces anda muy despacito y, y es más fácil que el fuego lo alcance. Ya otro tipo de reptiles, lagartijas, culebras, pues sí se desplazan con mayor facilidad y se han podido salir del perímetro de fuego, aunque también han podido perecer algunos. Los insectos, evidentemente, habrán muerto muchos insectos beneficiosos. Hay que contar que los, los, no todos los insectos son perjudiciales, sino la mayoría son beneficiosos y aportan el alimento a los camaleones y a, a otros animales, a otros reptiles. Y luego mamíferos, mamíferos aquí fundamentalmente lo que hay es conejos y no mucho más. Pues igual, se pueden desplazar corriendo y escaparse de la llama, salvo que en algún momento se hayan, alguno se haya podido ver acorralado o y no... Despistado. o despistado y no se haya podido salvar. Pero el camaleón lo tiene claro. Pero el camaleón es el que más dificultad tiene porque el camaleón no puede correr. No. Otra duda, yo quise aclararlo, pero claro, el eh, uno eh, sabe de lo que sabe, ¿no? Y, y dice un dicho que muchas veces la, eh, es más bonito el silencio, ¿no? Cuando vas a meter la pata más bonito el silencio. Pero yo quise dar una aproximación, si, si estos son 5.000 metros, yo calculé que si de la parte de detrás del santuario de reglas, o sea, desde los pabellones de Santa Clara y de joven hasta las tres piedras, eh, yo calculé... Si tú son 5.000 metros, unos 300.000 metros puede haber de cordón dunar, más o menos. No, pues andaste muy acertado. Eh, aproximadamente el cordón dunar tiene una, una longitud de aproximadamente kilómetro y medio, por una media de unos 200 metros de anchura, pues aproximadamente lo que tú has dicho, 300, 350.000 metros cuadrados es lo que tiene el cordón dunar. Luego están los aledaños. ...que, aunque no pertenecen al cordón dunar, pero están ahí... ...y ahí también hay animales, hay fauna, hay vegetación, etcétera... ...entonces, no andaban nada caminar. Es que pasa una cosa, la gente hoy en día, por suerte o por desgracia... ...muchas veces, por desgracia, nos fiamos demasiado... ...de las cosas que se publican en Facebook, en las redes sociales... ...lo que uno que se hace pasar, o se la da de periodista... ...callejero o ciudadano, no sé cómo le suelen decir ahora coge y publica algo y como lo ha publicado, pues eso va al cielo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Porque después vienen las contradicciones, vienen los errores, vienen los problemas, ¿no? Porque se pueden decir cosas que pueden llegar incluso hasta juicio, porque sin querer mete uno la pata. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que mmm, la, la labor del periodista... Se le debe dejar al periodista, porque el periodista sabe el momento en que callarse y cuando tiene la noticia contrastada, entonces cuando lo dice. Sobre todo cuando es una cosa tan importante como esto. Y por ejemplo, hablando en el caso concreto de que por qué salió ardiendo esto, que todo el mundo está apuntando a que fue intencionado. Cosa que de momento, ni la policía local, ni nadie. ha señalado tal. tal motivo. Pero sin embargo, hay quien lo da por hecho. Como comentaba antes en Facebook, no, Bien, al respecto no hay todavía indicios. No, no todavía no sabemos que las fuerzas de seguridad están investigando. La policía judicial ha estado aquí tomando pruebas, tomando fotografías, pero todavía no hay nada porque es un tema complicado de en una zona natural donde no hay cámaras, donde eso y donde, por donde circula mucha gente, porque por esta pasarela. Eh, afortunadamente a la gente les encantó y, y la utilizan muchísimo para pasear, pues pasa mucha gente. Entonces, decir ha sido fulanito, menganito es muy complicado. Y eso lo tienen que decir la Fuerza de seguridad, si pueden decirlo. Eh, intencionado. Nosotros pensamos que más que intencionado puede ser una negligencia. El fuego solo, evidentemente, no ha salido. Ya hace algunos años también le metieron fuego al otro mirador que está junto al centro, ardió entero, menos mal que no se corrió la, el fuego, se pudo dominar. Aquel fue intencionado porque incluso se utilizó gasolina en alguna otra vez ha habido algún conato incluso en la puerta del mismo centro al año y poco de estar inaugurado eh, llegamos a ver un pequeño una, un pequeño fuego un, bueno un poco negro la, las tablas quemadas de alguien que había metido fuego cuando se dio cuenta lo apagó rápidamente menos mal lo pudieron apagar pero en la misma puerta del centro entonces lo que te decía ha intencionado pues no lo sabemos pensamos que no pensamos más bien una negligencia ha habido chavales eh, porque estas casetas de mirado, los miradores han sido siempre muy utilizados por por chavales jóvenes para estar ahí un rato sus cositas, en fin, las, las historias, ¿no? Que todos sabemos y seguramente se han puesto a jugar con fuego y se les ha ido de las manos. Es lo que yo pienso o han tirado, a ahí está. Pero tiene toda la pinta de que han estado jugando con fuego y yo no quiero pensar que, ha, que han tenido tan mala leche de meter fuego a propósito. Quiero pensarlo. La desgracia ha sido de que ...aunque el fuego empezó a 100 metros del centro... ...pero, estamos en una zona natural... ...donde hay retama, lentisco, eh, ...barrón... Final, ...final de verano... ...un montón de... ...un montón de... ...de plantas... ...y final de verano... ...plantas de por sí... ...por, por las características de ellas, de, de estar en una zona seca... ...son plantas muy leñosas... ...plantas mmm, sequeronas... ...y encima, alófitas... ...y encima... Eh, en la época en la que estamos, no claro, llovió nada, entonces de entonces... Verano, de y, ya, una gota. y ya el colmo fue que había viento de levante. Entonces, sí. se juntaron las sí, ganas sí, de comer sí, con la hambre, como se suele decir. Y ahí pues ya no se pudo hacer. Los bomberos, desgraciadamente, no los tenemos en la vuelta de la esquina, tienen que venir de San Lúcar Por mucho que quieran correr, no hay quien le quite 25 o 30 minutos. Porque tienen que pasar la rotonda, no pueden ir a una velocidad... porque hay mucha rotonda en la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como yo decía el otro día, pues a toro pasado, todo el mundo tiene soluciones para todo. Pero mmm, las soluciones hay que, hay que darlas en el momento y en el sitio. Y yo no he visto a nadie venir a dar soluciones. Todo el mundo las da ahora, a todo lo pasado. Muy fácil. Muy fácil. Volvamos de nuevo a esas cosas que se dicen y que no se deben de decir si no se contrasta. Si no se pregunta, ¿a quién hay que preguntarle? Noticia dada por Canal Sur Televisión de que dentro del Centro de, de Interpretación del Camaleón y Delegación de Medio Ambiente, porque como acababa de decir Beni, estaba todo en el mismo edificio, Canal Sur, por lo visto, dio la noticia del incendio diciendo de que dentro del edificio había animales vivos. ¿Eso cómo es, ¿eh? ...eso es totalmente incierto... ...yo creo que... ...quiero pensar que como era fin de semana... ...y no tenían a lo mejor para desplazar a personal... ...pues cogieron información de Facebook... ...como tú decías antes y de WhatsApp, etcétera... ...y como ahí se vierte todo tipo de información... ...en todo tipo de, de cosas sin saber lo que se dice... ...pues dijeron de que en el centro... ...había muerto un número considerable de animales... ...que estaban dentro... ...eso es totalmente incierto... ...porque el centro es un centro de interpretación... ...no es un centro de eh, tenencia de animales... ...no es un parque zoológico... ...no es, un, no es una zona donde se tengan animales... ...y además... En, hablando del tema del camaleón, está totalmente prohibido tener un camaleón en cautividad, aunque sean las autoridades, en este caso un edificio municipal, y ahí está la Delegación de Medio Ambiente. Incluso así, está totalmente prohibido. Lo único que se puede hacer en un momento determinado es si te traen un camaleón herido. Porque se han dado las circunstancias, pues evidentemente lo tienes que tener en una cajita, llamar al centro de recuperación de especies amenazadas del puerto de Santa María y, man, y ellos mandan a un guarda forestal para llevárselo para que el veterinario lo cure. Entonces, sí puedes tenerlo un par de horitas o tres, el tiempo que tarde ese, ese guarda forestal, en venir a recogerlo, pero solamente así, nada más. Y en un momento dado que alguien también, porque se ha encontrado un camaleón junto a una carretera en el centro del casco urbano, porque siempre hay quien se lo lleva a los jardines y se les escapa, lo trae al centro, pues el biólogo municipal lo único que hace es ver si tiene algo malo o no lo tiene. Si no lo tiene, pues ponerlo en libertad lo más cerca posible del sitio natural do, de donde se haya cogido. Eso es, lo, es la directriz que marca la Junta de Andalucía y es lo que hay que hacer. Por lo tanto... En el centro no había ni camaleones ni ningún tipo de animal. Está totalmente prohibido. Pues nada, aclaradas dudas, rumores, cosas mal interpretadas y bueno, Beni, ya solo nos queda pues darte una vez más muchísimas gracias por tu colaboración, por tu información. Y seguiremos hablando, si te parece, a lo largo de los próximos días, tal como vayan avanzando, se vayan aclarando un poco las cosas y tengamos noticias. Si te parece, quedamos de nuevo. Sí, claro, Tony, tú sabes que no nos tiene que dar las gracias por nada, al contrario, dártelas a ti, porque nosotros siempre estamos dispuestos para lo que haga falta. Y en este caso, eh, dar información. Para que la gente sepa por dónde van las cosas, cómo son la, realmente las cosas, pues es nuestra labor. Nosotros lo que, tenemos, lo que hacemos en definitiva es concienciar a la gente, no es otro el afán sino el de concienciar. Y para concienciar hay que informar. Si no informamos y nos metemos eh, en casa y no decimos a nadie ni lo que se hace, ni lo que se deja de hacer, ni lo que queremos hacer, ni cómo hay que hacerlo, pues entonces la gente no se entera. Y lo que se trata es eso, de que la gente se informe. Por lo tanto, tú puedes disponer de nosotros cada vez que tú quieras, porque tú sabes que siempre lo hemos hecho así y no te vamos a decir que no nunca. Salvo que nos maltrates. <laughs> pues muchas gracias, Benny. Pues nada, amigos, pues quedamos en eso. La semana próxima les ofreceremos un reportaje también de ese Día de la Bandera que se celebra este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Chipiona. Y seguiremos informándoles también, como no, de todo cuanto sepamos, todos los avances que haya con respecto a este centro de interpretación de la naturaleza de Chipiona, que volverá hasta... Funcionando lo más pronto posible porque al chipinero de luego por ganas no será, ¿verdad que no venís? No no es así, ya además el pueblo lo ha hecho suyo y ahora lo tenemos más fácil. De acuerdo, pues lo dicho, hasta luego.